Tiene 38 en toda la República Argentina. Buen día para todos, pero una mañana muy, muy complicada en prácticamente casi todo el país. Buen día, Javier. Sí, la verdad que la noticia nos acaba de sorprender porque esto está pasando en varios puntos del país y en Uruguay. Exactamente. Estas imágenes son de la puerta misma de nuestro canal, aquí en A24, sobre Fitzroy. Observen ustedes. Obviamente nosotros estamos saliendo por el generador propio, y a propósito de todo el trabajo que han hecho los técnicos aquí en el canal para poder salir al aire, ¿no? Pero observen ustedes el contraste que hay desde la luz de la entrada de nuestro canal y el resto del barrio de Palermo, ese barrio que se ha quedado a oscuras aproximadamente a las 7:15 de esta mañana. Grandísimo apagón, no solamente en casi toda la ciudad de Buenos Aires, sino en el resto del país, ciudades casi enteras también sin energía eléctrica. Mendoza, Tucumán, Salta, Entre Ríos, Santa Fe y también te sumo Mar del Plata, que me acaba de decir mi mamá que, bueno, obviamente amanecieron a oscuras. Exactamente, bueno, y además otro tema. Uruguay también está sufriendo las consecuencias de estar sin energía eléctrica. Estamos esperando el reporte oficial de lo ocurrido, teniendo en cuenta este gran y gigantesco apagón. En alguna oportunidad ha ocurrido algo similar, no solamente aquí en la Argentina, sino en otras partes del mundo, cuando un cable que va por debajo del mar, es decir, en el lecho marino, había sufrido una consecuencia de un corte o de una interrupción en un momento determinado. Inclusive, también hubo un corte hace un año y medio, dos años aproximadamente, en los servicios de Internet. Se había cortado un cable que iba por el lecho del mar sobre el Océano Atlántico. Veremos si esa es la complicación o hay otro desperfecto que van a seguramente a informar en los próximos minutos. Álvaro. Sí, correcto. Ya Alejandra Martínez, vocera de Sur, confirmó que el apagón es a nivel país y afecta, como vos manifestabas recién, a Uruguay, pero aún se desconocen las causas puntuales. Santa Fe, San Luis, Formosa, La Rioja, Chubut, Córdoba son algunas de las provincias también que suman a este gigantesco apagón, sumando Uruguay, como bien mencionaba Alejandra Martínez, apenas minutos pasadas las